Nos quedamos a solas, Norma, sin que nadie nos estorbe. Abuelo, por favor, ayúdame. Fernando está muy extraño. Está tratando de entrar por la fuerza a mi cuarto. ¡No me escuchas lo que te digo! ¿Por qué no me obedeces? ¿Piensas que vas a burlarte de mí? Estás muy equivocada. ¡Abre! No se tome esas molestias, don Fernandito. Yo tengo las llaves de toda la casa. Deme eso. ¿Qué hacéis parada, Carmela? ¿Por qué mejor no se retira? Estoy esperando a ver si se le ofrece algo, don Fernandito. Con algo me basta y me sobra. Más bien vaya a vigilar la entrada y nos avisa cualquier eventualidad inmediatamente. Sí, señor. Vamos. ¿Por qué nadie me escucha? ¡Muchacho! Abuelo, por lo que más quieras, busca ayuda a alguien. Eso es lo que estoy tratando, mi amor, pero nadie aparece. ¿Ese hombre sigue haciendo lo mismo? Sí, abuelo, yo creo que es capaz de hacer lo peor. Por favor, haz algo, pide auxilio, no sé, algo. Cálmate, yo voy a hacer. ¡Vaquero! ¿Dónde está metida la gente de esta casa? ¿Por qué no me escuchan? ¡Vaquero! ¡Alguien que me escuche! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¿Qué demonios me estás diciendo? ¿Cómo pudieron ocultarme algo tan delicado? Porque no queríamos alarmarte, Juan. Pero lo que te conté fue realmente lo que sucedió. Entonces Fernando Escandón no sufrió ningún accidente como me aseguró Norma. No fue así. El desgraciado ese se cayó del balcón cuando pretendía atacar a Norma. Y luego tuvo el descaro de amenazarla con desquitarse cuando saliera del hospital. ¿Por qué demonios no me dijeron nada? Porque tú sabes cómo es Fernando. Y nosotros pensamos que iba a llegar amedrentado, pero no fue así, Juan. Cuando hoy llegó a la casa y yo escuché lo que le dijo a mi hermana, yo sabía que estaba hablando en serio, que no estaba jugando. Ese tipo está completamente desequilibrado, Juan, y es capaz de hacerle daño a Norma y también a tu hijo. No digas una sola palabra más, vámonos inmediatamente para la cita. Juan, pero por favor. No perdamos más el tiempo. ¡Que alguien me ayude! ¡Es que no hay nadie que está! ¡Vaquero, venga acá! ¡Apúrense! ¿Qué pasa, don Martín? ¿Qué necesita? ¡Ya le explicaré! ¡Vengan conmigo a la casa, que mi nieta Norma los necesita! ¡No, no le hagan caso a este señor que está mal de la cabeza, ¿no ven? ¡A quien no pueden hacerle caso es a esta pajarraca de los demonios! ¡No le hagan caso a esta maldita! ¡Vengan conmigo! ¡Cuidadito! ¡Cuidadito! Ustedes no tienen nada que ir a buscar por allá. Les ordeno que se mantengan retirados. No tiene por qué ir a meter sus narices en los asuntos familiares. El señor Escandón no quiere que lo moleste. El señor Escandón está tratando de asesinar a mi nieta y al niño. ¡Vengan conmigo! ¿Se dan cuenta cómo tiene la cabeza este venerable señor? ¿Se da cuenta las bestialidades que está diciendo? Él no está bien. Él está mal de la cabeza. Cansé de aconsejarle que saliera de la hacienda, pero no quiso escucharme, Juan. Tienes que presionarlo. Pero por favor, sin ofuscarte y sin armar problemas, porque ya hemos tenido de sobra. Yo voy a hacer las cosas a mi manera. No te preocupes. Ay, Juan, por favor, si yo decidí contarte esto es porque sé que mi hermana está corriendo peligro al lado de Fernando. Pero por favor... Sarita, maneja rápido y deja de hacerme recomendaciones. Thank you.
señor, tumbamos la puerta. Aguarde, Malcolm. Trataré de abrir de una manera más rápida. Ya he perdido mucho tiempo. Señorita, un momentico. Ese hombre no tiene ningún derecho a venir a esta casa. Haga el favor de irse inmediatamente. ¿Dónde están Norma y mi hijo? No, yo lo que le dije. ¡Lárguese de aquí! Cállese esa bandija asquerosa si no quiere que lo desbarate. ¡Cállese! Vamos, vamos al cuarto de Norma. Ya debe estar allí. ¿Qué pretende Fernando Escandón? ¿Quién piensa disparar? No te ensucies más las manos. Acuérdate que ese desgraciado acaba de salir del hospital. Pues está buscando regresar. Pues yo creo que le quedó gustando al muy hijo. ¿Por qué no me contestan? ¡Por Dios! ¡Juan! ¿Por qué madre? ¿Lo que está pasando? No, Norma, por favor, quédate ahí encerrada. No salgas todavía. Juan, escucha, Norma. Por lo que más quieras, no te ensucies las manos con este desgraciado. ¡Desgraciado! No piense que las cosas se van a quedar en este tap. Bueno, ¿me oye? ¿Eh? Va a tener que pagar por todas las que ha... todas las que ha hecho. Ya, Juan, ya, por favor, ya. Ya no más, Juan, ya. Señor, señor, tranquilo, tranquilo, venga. Yo lo llevo a su cuarto. Y no se preocupe que yo lo defiendo. Juan. Juan, no. Juan. ¿Están bien? ¿Están bien? ¿No les hizo daño su miserable? No. No te preocupes, fue más el susto, ¿no? No sabes el terror que sentí cuando vi que Fernando estaba tratando de forzar la puerta, Juan. ¡Ay, Dios mío! Voy a matarte. Eso es lo que quería hacer, ese malnacido. Matarte. Norma, ahora sí te das cuenta que yo tenía razón. Que no debes insistir en permanecer en esta casa. Por Dios, está demostrado que Fernando no se va a detener ante nada para demostrar que es más fuerte que nosotras. Tienes que salir de aquí, evitar que algo malo le pase al niño y protegerlo, por favor.
Yo aún no he terminado con ese malnacido. Le voy a dar una lección que no va a olvidar el resto de su cochina vida. Juan, Juan, por favor. Fernando Escandón. Si todavía tiene algo de hombre, enfrénteme. No le dé miedo dar la cara. Malnacido. ¿Qué le pasa? Se acostumbró a golpear a mujeres y a niños indefensos. Si no sale, lo voy a ir a buscar, ¿oyó? También sé tumbar puertas. No se preocupe, señor. No se preocupe, que mientras esté conmigo no le va a pasar nada. Haga algo, por favor. Ese tipo de tren me mata. Es una bestia. ¿Qué le pasa, Escandón? ¿Se le acabó el valor que tuvo para atacar a Norma y al bebé? Salga, hombre. Desfogue conmigo todo el odio que siente. ¡Salga! El señor Escandón no tiene por qué rebajarse a su nivel, desgraciado infeliz. ¡Entre si es capaz! Pero de una vez le advierto que primero tendrá que enfrentarse conmigo. Le quedará muy difícil atacarlo, porque le advierto que yo soy una fiera cuando de defender a mis patrones se trata. A ver, ¿dónde está la fiera que no la veo?